Fue al lado de su hermano Antonio, que trabajó en países como Francia, Holanda, Alemania, Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Jordania y Egipto, entre otros, llevando con orgullo nuestro folclor y vistiendo el traje de charro junto con su grupo Los Plateados de México. No solo fueron ovacionados por las multitudes en los conciertos que ofrecían en grandes escenarios, sino también importantes mandatarios aplaudieron su estilo, como es el caso del mariscal Tito de Yugoslavia, quien los invitó para que realizaran 300 conciertos en diferentes ciudades de su país. Mermada la salud de su hermano Antonio, pues entonces decidió revivir las glorias de los Tres Caballeros, y con Chamín Correa y Leonel Gálvez iniciaron una nueva etapa del romántico trío, esta vez con extensas giras por el viejo continente, instalando en Grecia su centro de operaciones. Para entonces sus canciones El Reloj y La Barca eran cantadas por los europeos, y otros éxitos como Regálame Esta Noche y Noche No Te Vayas eran solicitadas en sus presentaciones en los centros nocturnos de París, Roma, Tokio, Madrid y Belgrado. Se encontraban los Tres Caballeros en Amán, Jordania, cuando Roberto Cantoral recibió la noticia de la gravedad de su hermano Antonio. Estaba comprometido para hacer con sus compañeros una temporada en Salónica, y el empresario que los contrató no entendió la angustia que representaba el saber que un familiar agonizaba y tenía que volver a México. Movido por el amor filial, Roberto Cantoral decidió regresar a nuestra patria, aún sin cumplir su compromiso, dejando en Amán a sus compañeros Leonel y Chamín y a su esposa Itati, que lo acompañaba, y emprendió un tortuoso viaje que lo obligó a hacer escalas en Grecia, Roma, Ámsterdam y Nueva York. Al llegar a la Ciudad de México, fue recibido en el aeropuerto por sus familiares, que le informaron que su hermano ya había fallecido. Aquel hermano, a quien tanto quería, murió a causa de una enfermedad gastrointestinal. Chamín Correa, que en Jordania recibió la fatal noticia de la muerte de Antonio, nos platica esa triste experiencia. Pues así es, desgraciadamente yo fui el que recibió la mala noticia de el fallecimiento, del deceso de también mi hermano Antonio Cantoral. Y tuvimos que regresarnos después, y Tati y yo, esposa de Roberto, y yo acá a México, porque supimos después, pues, a la semana, que la mamá de Roberto, doña Arlinda García Cantoral, le pidió a Roberto que ya no se fuera para Europa. Pues Roberto tuvo que empezar otra vez a ser un cantante fuera del trío, que es muy difícil. Y empezó a trabajar en cabaret, en teatros, pero ya no como una figura como eran los Tres Caballeros. Y yo tampoco, porque yo después me hice director artístico, porque ya no quisimos ninguno ni volver a hacer un trío, cada quien por su lado. Y Roberto tenía ausencias, pero además siempre con esa fuerza tan grande que ha tenido Roberto mental, que tiene una meta y la cumple a como de lugar. Roberto me comentaba que tenía que dar un hit muy fuerte para poder superar lo que era El Reloj y La Barca. Y de ahí surgió que me llamó una noche y me dijo: quiero que vengas a escuchar una canción que acabo de terminar y me des tu opinión. Y esa noche me cantó El Triste y me encantó la canción. Le dije: vaticiné, yo creo, Roberto, que aquí empieza un ciclo nuevo y una corriente musical nueva, porque realmente se salió fuera de lo que eran los boleros a hacer otro tipo de música con otra temática literaria y temática musical. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo que es una de las canciones más bellas que ha hecho Roberto Cantoral. A propósito de lo que dijo mi hermano Benjamín Correa, quisiera recordarle también que El Triste tuvo muchas anécdotas hermosas. En aquel tiempo se había elegido el tema, había ganado El Triste. Abrieron el sobre, se trataba de Roberto Cantoral, me comunicaron que había sido yo el triunfador, lo cual me dio muchísimo gusto. Era un tema que yo en realidad necesitaba que llegara al éxito. Pero entonces tuvo exactamente otro problema: ¿de quién lo iba a interpretar? Si el cantante de una grabadora o de otra. Entonces se jugó en un sombrero. En un sombrero se jugó a ver quién era justamente el intérprete que me iba a hacer el favor de cantar mi tema. Entonces era el maestro Mario Rivera Conde, y
el señor Infante, que estaba en ese tiempo, se jugaron el tema y, por fortuna digo ahora, lo ganó mi hermano José José, el cual hizo una interpretación tan maravillosa, tan magistralmente, hecha que cuando estábamos en Brasil lo invité a la Argentina, no pudo ir por sus múltiples ocupaciones que tuvo después del triunfo del Triste. De allá lo grabaron en todo el mundo, Jean Poussel, Paul Muriel, muchos y muchos, muchos intérpretes. Pero esa anécdota nunca se me olvidará, porque justamente tuve el cantante idóneo, el cantante que nació para hacer el Triste. Claro, nos faltaba mencionar a un hermano que se llama Chucho Ferrer, que cuando se presentó este tema en Europa, dijeron los mismos europeos que no podrían superar el arreglo de Chucho. Dice que nos perdone Chucho el mexicano, pero vamos a tener que presentar el tema con su mismo arreglo. Eso debe ser una gran satisfacción para mi hermano Chucho Ferrer. Por eso siempre digo que para hacer un buen éxito se necesitan tres cosas: un buen intérprete, un buen arreglista y una canción. Muchas gracias. Entre las anécdotas que recuerdo de Roberto Cantoral fue aquella de hace muchos años, cuando di la noticia de que el Triste había ganado el Festival de Festivales. Entonces Roberto Cantoral me habló por teléfono y dice: oye, ¿es cierto lo que dijiste? Le digo: pues ¿cómo no va a ser cierto? Pues ya lo dije, ganó Jaime Muret interpretando el Triste en el Festival de Festivales. Y dice: caramba, pues me acabo de enterar de la noticia. Así fue como Roberto Cantoral se enteró de que su canción El Triste, que ha dado la vuelta al mundo, ganó ese festival. Y bueno, pues es poco conocido que El Triste tuvo otras versiones. En Europa no solo Jaime Morey logró el éxito al interpretar El Triste, sino también la versión orquestal de Paul Muriel tuvo bastante divulgación. Lo mismo ocurrió en Argentina con el estilo de Elio Roca, a quien apodaban precisamente El Triste por la interpretación de esta canción. Pero aquí en el Teatro Ferrocarrilero, en el año de 1970, durante el Festival Latinoamericano, se convirtió en la campeona sin corona, porque no ganó, quedó en segundo lugar, pero yo no me acuerdo todavía quién fue el primer lugar, y en cambio todos nos acordamos del Triste. Y en esta ocasión, en este homenaje, no podía faltar el máximo creador de esta bellísima canción. El príncipe de la canción viene llegando de Nueva York al Teatro de la Ciudad para interpretarnos El Triste, José José. Triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo y los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste.
todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayúdame a de la ciudad en este magno escenario como un homenaje a estas dos grandes figuras mexicanas, orgullo de nuestra patria. Muchísimas gracias, amigo. Este festival no hubiera sido completo si no estuvieras tú conmigo. Gracias a Dios y a los aviones se puede hacer. El amor que se siente por una gente como tú, por una gente que nos ha dado tanto, a todos los que tan solo somos intérpretes, a los que necesitamos de esa magia tuya, es infinito. Y aquí estoy, gracias a Dios, y siempre con ustedes, amigos. Muchísimas gracias y un aplauso muy grande para este hombre que le ha dado tanto brillo a nuestro México con su hermosa inspiración. Gracias, Roberto. Los colores de gris.
hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Rodrigo de la Cadena presenta Festival OTI 50 aniversario. Revive todos los grandes éxitos con orquesta, coros e invitados especiales en vivo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Domingo 20 de febrero, 18 horas. Boletos en taquilla y Ticketmaster.